Y en el caso de la arritmia más frecuente en la práctica clínica, ¿cuál es la arritmia más frecuente de la práctica clínica? No estoy diciendo solamente la más frecuente, porque la más frecuente en general es la taquicardia sinusal, pero la más frecuente en pacientes hospitalizados o en el ambiente clínico es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, recuerden doctores, es un fenómeno mixto. ¿Por qué fenómeno mixto? Porque se altera el automatismo, es decir, la generación del impulso, y también se altera el dromotropismo, que es la conducción del impulso. Está alterado tanto el origen como la conducción. ¿Por qué está alterado el origen? Porque hay focos ectópicos, o sea, hay varios marcapasos. Ya no hay solo el nodo sinusal, hay varios marcapasos. ¿Y por qué se altera el dromo? Porque hay múltiples circuitos de reentrada, ¿no? Y son llamadas micro reentradas. Son pequeños circuitos de reentrada. Entonces es una alteración mixta. Y no tiene onda P. Como no tiene onda P, es un ritmo extrasinusal. Porque acá sí no es que se esconde, no hay onda P. Entonces es un ritmo extrasinusal, ¿ya? Entonces, en esta arritmia, la actividad eléctrica está desorganizada y no hay una contracción de la aurícula, ¿ya? Se pierde la contracción de la aurícula. Es por eso, como no hay una contracción en la aurícula, por eso en el EKG no hay onda P. Por eso en el pulso venoso no hay onda A. ¿Qué onda desaparece en el pulso venoso? La onda A, porque no hay contracción auricular. Y se compromete el gasto cardíaco. ¿En cuánto? En un 20%. En un 15 a 20%. Porque ¿en cuánto contribuye la contracción auricular al llenado del ventrículo? En un 15 a 20% lo contribuye. Por eso, si la aurícula no se contrae bien, el ventrículo no se llena bien. ¿En cuánto? En un 15 a 20%, ¿no? Por eso el paciente se descompensa en este tipo de arritmias. Generalmente es una patología de adultos mayores que tienen corazón enfermo, una cardiopatía subyacente, infarto, estenosis mitral, es la valvulopatía típica que se asocia a FA, hipertensión, falla cardíaca, ¿no? Miocardiopatía dilatada es la que se asocia a FA. Entonces, generalmente el paciente tiene una cardiopatía subyacente, ¿no? En la clínica, palpitaciones, disnea, fatiga, síncope, como cualquier arritmia, pero el examen físico es el que nos orienta, porque nos va a decir que el pulso está irregular. ¿Por qué irregular? Porque miren en el EKG, ¿cómo está? Son irregulares los QRS. Los QRS están irregulares. ¿Y cómo se llama el pulso de la FA? Deficitario, donde la frecuencia central es mayor a la frecuencia periférica. ¿Ah? Eso se llama pulso deficitario. Te dicen pulso irregular, deficitario, no hay necesidad de tomar EKG. Eso es una fibrilación auricular. Si dura menos de 7 días, paroxística. Si dura más de 7 días, persistente. Si dura más de un año, permanente. Si es un episodio aislada, si es dos episodios o más, recurrente. Es la clasificación de la FA, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el gran problema de la fibrilación auricular? Que es el principal factor cardioembólico. Pregunta de examen. ¿Cuál es el principal factor cardioembólico? La fibrilación auricular. Manda del corazón trombos, manda émbolos a la circulación sistémica. ¿Cómo evaluamos el riesgo de embolismo? ¿Cómo evaluamos el riesgo de trombosis en una FA? Con el score de Chas-VASc. El score de Chas-VASc nos va a evaluar el riesgo de trombosis. ¿Ya? Chas-VASc están siglas en inglés, ahí está, falla cardíaca, hipertensión, la edad, diabetes, stroke, enfermedad vascular, sexo femenino y la edad entre 65 y 74 años. Y le damos un puntaje.
Miren quién tiene más puntaje, ¿eh? La edad, más de 75, 2 puntos. Y el antecedente de ACV, o un TIA, ¿no? Accidente isquémico transitorio. Esos son los que tienen más puntaje. Entonces, evaluamos con ChatBus y si en el paciente nos sale 0 puntos, o sea, no tiene ninguno de estos factores, solo damos aspirina. Cuando no tiene ningún punto en el score de ChatBus. Basta que tenga un punto y es preferible dar anticoagulación. Basta que en el ChatBus tenga un punto o más para dar anticoagulación con warfarina. Warfarina, ¿no? Donde el tiempo de protrombina, el INR, debe estar entre 2 y 3. Esa es una buena anticoagulación. La warfarina controlamos con TP, con su INR, que debe estar entre 2 y 3. Esa es la recomendación, entonces, cuando damos anticoagulantes, ¿no? Y si por ahí te preguntan cómo se llama la escala que evalúa la hemorragia en el paciente para indicar anticoagulación, Hasblet es el que evalúa la hemorragia. Porque hemos dicho, cuando vamos a utilizar anticoagulantes, no solo evaluamos el riesgo de trombosis, también debemos evaluar el riesgo de hemorragia para ver dónde está el riesgo del paciente, ¿no? Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene bajo riesgo o alto riesgo de sangrado, hay que ver qué anticoagulante es el adecuado, ¿ya? Entonces, ChatBus evalúa trombosis y Hasblet evalúa el riesgo de hemorragia. Muy bien. Cuando un paciente viene con fibrilación auricular y nos dicen que el paciente está inestable, ¿qué es inestable? Que esté con hipotensión o que esté con caída del sensorio, en coma. Si está con hipotensión o sensorio, quiere decir que está inestable. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Cardioversión eléctrica. Eso se cumple para cualquier arritmia. Cualquier arritmia que nos genere hipotensión o trastorno del sensorio es cardioversión eléctrica. ¿Estamos? Muy bien. Pero si el paciente está estable, un paciente con FA estable, ¿qué es lo primero que debo hacer? Esto de acá. Controlar la frecuencia cardíaca. ¿Y cuáles son los mejores fármacos para controlar la frecuencia cardíaca en el FA? Los beta block. Los beta block son los mejores en controlar la frecuencia cardíaca. Si no puedo utilizar, calcio antagonistas. Y cuando el paciente está muy descompensado, tiene falla cardíaca, digoxina. Cuando el paciente tiene falla cardíaca, descompensada, digoxina. Estos tres fármacos se conocen con el nombre de frenadores del nodo AV. Frenadores del nodo AV. Entonces, en la pregunta de examen, en el último examen de residentado, también vino esto. Paciente con fibrilación auricular y su frecuencia cardíaca está en 150. O sea, estaba en taquicardia. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Controlar la frecuencia cardíaca. Eso es lo primero en un paciente con FA. Si está inestable, cardioversión eléctrica. Pero si está estable y tiene taquicardia, lo primero que debes hacer es controlar la frecuencia cardíaca. ¿Y cuál es el fármaco de elección? Beta block. Por eso la respuesta era metoprolol, labetalol, bisoprolol, etc. El beta block es el que va a controlar. Si no puedes utilizar, calcio antagonista. Y si tiene falla cardíaca descompensada, digoxina. Digoxina. Una vez que has controlado la frecuencia cardíaca, recién viene la cardioversión farmacológica. Cuando ya controlaste la frecuencia cardíaca. Eso es lo último que se hace, la cardioversión farmacológica. ¿Y con qué fármacos se hacen? Con el grupo 1C, que es flecainida y propafenona. Propafenona, ¿no? Esos son los fármacos para la cardioversión farmacológica. ¿Qué quiere decir cardioversión? ¿Cómo está el ritmo de la FA? Extrasinusal. ¿A qué lo vas a convertir? A ritmo sinusal. Eso es lo último que se hace. Primero debo evaluar si lo anticoagulo con el score de ChatBus.
evalúo la frecuencia cardíaca. Primero controlo la frecuencia cardíaca. Lo último que se hace es la cardioversión farmacológica. Y cuando no responde a estos fármacos convencionales, que son los de primera línea, entonces en casos severos o refractarios, ¿qué utilizamos? Amiodarona. Amiodarona utilizamos en casos refractarios o severos. Es de última línea, cuando no responde al beta block, cuando no responde a los antiarrítmicos del grupo 1C, ¿no? Entonces, eso está plasmado en esto de acá. Primero controlar la frecuencia con beta block, calcio antagonista, digoxina. No responde o tiene falla cardíaca, que es grave, amiodarona, cuando no responde. Y lo último que se hace es la cardioversión. Eso es lo último. ¿Cuándo se hace la cardioversión eléctrica? Cuando está inestable. ¿Cuándo se hace la cardioversión farmacológica? Cuando está estable, ¿no? Fármacos. ¿Qué fármacos? Flecainida, propafenona. Y cuando no responde o en casos graves, amiodarona. Cuando no responde o tiene falla cardíaca grave, en esos casos utilizamos amiodarona, ¿ya? Y un pequeño detalle. Antes de cardiovertir, debo preguntar el tiempo de enfermedad. Si el paciente tiene menos de 48 horas con la FA, o sea, es una paroxística, estamos hablando de la paroxística, ¿no? Que tiene menos de 7 días. Pero tiene menos de 2 días, de frente puedo hacer la cardioversión. Pero si el paciente nos menciona que tiene más de 2 días, no puedo de frente hacer la cardioversión. Primero, ¿qué debo hacer? La anticoagulación. Antes de hacer cardioversión, debo preguntar cuánto tiempo tiene el paciente con el FA. Porque si tiene menos de 2 días, de frente cardiorrevierto, no hay problema. Pero si tiene más de 2 días, primero tengo que anticoagular 2 a 3 semanas. Y después de esa anticoagulación, recién cardiorrevierto. Recién cardiorrevierto. Y después de toda cardioversión, doctores, después de toda cardioversión, lo anticoagulas al paciente. Porque cuando tú cardiorreviertes, le estás cambiando de ritmo al corazón. Entonces es como que le cambias de ritmo, el corazón se va a quedar paralizado por algunos segundos y puede formar trombos. Entonces la conducta es, si tiene menos de 2 días, de frente cardiorrevierto y lo anticoagulo. Si tiene más de 2 días, primero anticoagulo, luego cardiorrevierto y nuevamente anticoagulo. ¿Ya? Esa es la conducta. Ya está. Muy bien. Entonces, con eso manejamos. Pero, ojo, no les menciono mucho esto de la cardioversión como tal, porque no ha venido en pregunta examen. Esto se ha venido, ¿ah? Control de la frecuencia cardíaca. Porque eso es lo más importante. Cuando un paciente con FA viene a la emergencia, lo primero que debo hacer es controlar la frecuencia cardíaca. Eso lo va a compensar de inicio. Eso es lo más importante. Y el que es de elección viene a ser los beta block, ¿no? Para controlar la frecuencia cardíaca. ¿Quién es la hermana del FA? El flúter. El flúter es la hermana, ¿no? Entonces acá la frecuencia, al igual que en el FA, es una frecuencia alta, 250, 350. No hay onda P tampoco, es un ritmo extrasinusal, no hay onda P. En vez de la onda P hay ondas F mayúsculas, que se conocen con el nombre, como pueden ver acá. Esto no es onda P, ¿eh? Esa es la onda F mayúscula, que se conoce con el nombre de ondas de serrucho, ¿da? Serrucho, ¿da? Ondas F mayúscula. ¿Y por qué F mayúscula? Porque hay macro reentradas. En cambio, en la fibrilación auricular, en la fibrilación son ondas F minúsculas, porque son micro reentradas. F minúscula porque es micro reentradas. Pero en el flúter es F mayúscula porque es macro reentradas, las ondas de serrucho. ¿Y cuál es la gran diferencia con el FA? ¿Cuál es la gran diferencia con la fibrilación? El QRS. ¿Cómo está en la fibrilación el QRS? Irregular. En el flúter está regular, ¿ya? Está regular. Y es el mismo tratamiento de la FA.
el mismo tratamiento. Controlar la frecuencia con beta block, anticoagular, si tiene factores de riesgo, entonces el mismo tratamiento de la FDA. El ritmo idioventricular es cuando se juntan ritmos de escape ventricular. Ritmos de escape ventricular. Miren, acá no hay onda P, miren, no hay onda P. Entonces, si no hay onda P, quiere decir que el nodo sinusal no tiene el mando. ¿Quién tiene el mando? Miren cómo están los QRS. Anchos. Los QRS están anchos. Entonces, como no hay onda P y el QRS está ancho, quiere decir que el que tiene el mando no es nuestro marcapaso terciario, que estaba en el ventrículo. Era la fibra de Purkinje, ¿no? Entonces, cuando la fibra de Purkinje toma el mando, a ese ritmo se llama idioventricular, ¿no? Ritmo idioventricular. Esta sí es patológica, miren. Esta contracción prematura, pero con QRS ancho. Entonces, como es una contracción prematura, extrasístole. El QRS está ancho, ventricular. Esto sí es patológica, porque se presenta más frecuentemente en los pacientes que han sufrido infarto. Los pacientes con infarto hacen extrasístoles ventriculares. Tratamiento de elección, lidocaína. ¿Cuál es el tratamiento de elección en un paciente infartado que tiene extrasístoles ventriculares? Lidocaína, ¿no? Lidocaína. Taquicardia ventricular, su nombre lo indica, frecuencia más de 100, taquicardia. ¿Pero por qué ventricular? Porque el QRS está ancho. Miren el QRS cómo está. Ancho, ¿no? Pero es regular, ¿no? Es ancho. Hay dos tipos de taquicardia ventricular. La no sostenida es aquella que dura menos de 0.30 segundos y la sostenida que dura más de 0.30 segundos. ¿Ah? La no sostenida es también conocida con el nombre de torsades de Pons o taquicardia helicoidal o también llamada taquicardia polimórfica. Tiene todos esos nombres. Entonces, ¿qué es el torsades de Pons? Es una taquicardia ventricular no sostenida. Taquicardia ventricular no sostenida. Ese es el torsades de Pons, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la taquicardia ventricular? Miren, cardioversión eléctrica. Porque generalmente el paciente está inestable. ¿Y qué hacemos cuando está inestable? Cardioversión eléctrica. Pero si el paciente está estable, que a veces es raro, porque las arritmias ventriculares sí generan inestabilidad, podemos utilizar fármacos, ¿no? Procainamida, lidocaína cuando tiene infarto. Ese es un dato. Siempre que te digan arritmia ventricular en corazón infartado, lidocaína es el de elección. Lidocaína. Cuando tenemos un paciente infartado con arritmias ventriculares. Y en casos refractarios, cuando no responde, siempre ¿quién está para ayudarnos? El antiarrítmico de amplio espectro. Amiodarona. Tú puedes dar amiodarona para cualquier arritmia, ¿no? Trata cualquier tipo de arritmia. El problema son sus reacciones adversas. Recuerden, la amiodarona altera la tiroides porque tiene yodo, genera fotosensibilidad y lo más grave, cirrosis y fibrosis pulmonar. Por eso se reserva para casos refractarios, porque tiene muchos efectos adversos, muy tóxicos. ¿Cómo se llaman los criterios para diagnosticar arritmias ventriculares? Se llaman criterios de Brugada, por si acaso. Criterios de Brugada. Donde lo más importante es que los complejos QRS son anchos. Ese es el criterio más importante. QRS más de 0.12 segundos. Cuando encuentren un QRS más de 0.12, la arritmia está en el ventrículo. ¿Ya? Esos son los criterios de Brugada. Hay más, pero ese es el más importante. Muy bien. ¿Cuál es el factor de riesgo para el torsades de Pons? El famoso QT largo, ¿no? El famoso QT largo. Cuando el QT mide más de 0.40, más de 0.45 segundos, ese es un QT largo. Congénito es raro, ¿no? El síndrome de Romano, Nielsen, etc. Lo más frecuente es el adquirido, que es lo que preguntan. Trastornos de electrolitos. Y acá no hay pierde.
¿Quién produce QT largo y torsade de Peutz? El potasio bajo, el calcio bajo. Potasio bajo, calcio bajo, prolonga el QT. Y cuando el QT se prolonga, produce torsade de Peutz. ¿Ah? Por eso hay que tratar estos trastornos. Fármacos. ¿Qué antibiótico prolonga el QT? Eritromicina. ¿Qué antihistamínico? Terfenadina. Por eso se retiró del mercado la terfenadina en los niños, porque producía QT largo y eso torsade de Peutz. Insecticidas como los órganos fosforados. ¿Y qué betabloc puede producir torsade de Peutz? El sotalol. El sotalol puede producir torsade de Peutz. ¿Ya? Torsade de Peutz. Muy bien. Tratamiento elección. Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio o magnesio es el tratamiento de elección para los cuadros adquiridos. Para los cuadros congénitos se utiliza beta-bloco. Pero el más frecuente, hemos dicho, es adquirido. Y para el adquirido utilizamos magnesio, ¿ya? Magnesio. ¿Y cuál es el tipo, el típico ritmo de paro cardíaco, ¿no? Desfibrilable. La fibrilación ventricular, ¿no? Lo que le dio a Maradona, ¿no? Varias veces por intoxicación, dan fibrilación. Y lo paran salvando, ¿por qué? Porque es el que más responde a la desfibrilación. Si tenemos a la mano un desfibrilador, lo sacamos al paciente. Este es el que más responde a la descarga eléctrica, ¿no? Ya habíamos dicho, si es monofásico, 360. Si es bifásico, 200 joules. Y cuando no responde, ¿qué antiarrítmico le colocamos? Amiodarona. ¿Te das cuenta? Amiodarona siempre en casos refractarios. ¿Por qué no lo utilizamos comúnmente? Porque es muy tóxico, ¿no? Entonces, este es un ritmo de paro. Acá el gasto cardíaco está cero. El ritmo es caótico, irregular, ¿no? Es un ritmo de paro desfibrilable. Y para terminar la clase, los trastornos electrolíticos. ¿Qué producen, ¿no? En el electrocardiograma. ¿Qué ha venido en el examen? Calcio bajo. ¿Qué produce? QT largo. El calcio bajo produce QT largo. Eso es lo que tienes que acordar. Por diferencia, si te preguntara un paciente con hiperparatiroidismo que tiene hipercalcemia, ¿qué produce? QT corto. Lo contrario, ¿no? Calcio bastante, QT corto. Calcio bajo, QT largo. Y el QT largo, ¿qué produce? Torsade de Peutz. Entonces acá no hay pierde, ¿ah? ¿Eh? Potasio bajo, calcio bajo, prolonga el QT, y la prolongación del QT da torsade de Peutz. Y con respecto al potasio, ya está. Tengo la hipocalemia y la hipercalemia. ¿Qué pasa si el potasio está elevado? La onda T se vuelve alta y picuda. Cuando el potasio está elevado, la onda T se pone alta y picuda. ¿Quién se aplana? La onda P. La onda P se aplana. ¿Y cuando es grave? QRS ancho. Eso es grave en una hipercalemia. QRS ancho. Cuando una hipercalemia te da QRS ancho, ¿qué le colocas? Gluconato de calcio. Colocas gluconato de calcio. ¿Ya? Muy bien, para evitar las arritmias graves. Y la hipocalemia, si el potasio está bajo, la T se aplana. La T es ahora la que se aplana. Cuando el potasio está bajo, la onda T se aplana. Porque recuerden, la onda T, ¿qué nos representa en el EKG? La repolarización. ¿Y qué ion participa en la repolarización? El potasio, ¿no? En la despolarización, el sodio. En la repolarización del potasio. Por eso la onda T es la que te dice cómo está el potasio. Si la onda T está grande, potasio elevado. La onda T se aplana, no hay potasio. La onda T está plana. Y el QT se alarga. El QT está largo en la hipocalemia. Y eso es factor de riesgo. ¿Para qué? Para hacer torsades de Peutz. Tenemos que dar rápidamente retos de potasio, ¿ya? Retos de potasio. Muy bien.